Sebastián, ¿una reliquia de una catacumba que exige un sacrificio oscuro? Sé cómo suena, pero si esto puede ayudarte, merece la pena el riesgo. ¿Omini sabe algo de esto? Ayudó a dar con el Scriptorium, donde descubrimos el libro de hechizos de Slytherin. Y está bien. Si Ominis va a estar allí, iré. No tenemos mucho tiempo. Solomon quiere irse de Felcroft. ¿Qué? ¿Irse? Da igual. Tienes que retenerlo. Consíguenos tiempo, Anne, por favor. Haré lo que pueda. Estaré en contacto. Solomon no puede sacar a Anne de Felcroft. ¿A dónde irían? ¿Cuándo volvería a verla? Sebastián. No puedo creer que mi tío quiera irse de Felcroft. Anne lo entretendrá. Es necesario. Nos hace falta tiempo. ¿Tiempo? ¿Para qué? Sé más sobre la reliquia. He comparado el libro de hechizos de Slytherin con los textos sobre reliquias y sacrificios oscuros de la biblioteca. Y entonces me he dado cuenta de algo. Creo que la reliquia solo funciona en la catacumba. Así que tenemos que llevar a Anne a las catacumbas y hacer un sacrificio. Parece arriesgado. Merece la pena el riesgo. El mayor problema puede ser convencer a Ominis. Anne solo accederá si él está con nosotros. Y tenemos que evitar que tu tío se entere de nada. Si va a ver al director, podrían expulsarnos. Deja que me ocupe de Ominis esta vez. En cuanto a mi tío, ya no es Auror. Lo que no sepa, bueno, no nos hará daño. ¿Crees que tu tío informaría a alguien del ministerio sobre todo esto si se entera? Si lo descubriera, dudo que acudiera al ministerio. Por lo que sé, su salida de allí no fue del todo amistosa. No lo va a admitir, pero creo que su fuerte aversión a la magia oscura tiene algo que ver con su tiempo allí. Anne cree que una vez decidió combatir el fuego con fuego y recurrió a una maldición imperdonable durante una pelea contra magos tenebrosos. Al menos eso es lo que creyó oír. Cuando mi tío comprendió lo que había llegado a hacer, se marchó de forma bastante brusca. Así que no sé si iría al ministerio a denunciar a un familiar por usar magia oscura. Buena suerte con Ominis. Hasta que nos veamos. Te avisaré cuando los cuatro debamos vernos en las catacumbas. Espera mi lechuza. Nos vemos pronto. Qué poco agradable es esta costa. Recibí tu lechuza. Gracias. Me alegra que vinieras. He visto un aluvión de seguidores de Ranrok llegar por la costa. Escuché a uno de ellos decir que se dirigían a una caverna como la que encontramos. ¿Cómo se nos han adelantado? Es imposible que sepan lo del tríptico. No lo sé. Vi otro recuerdo. Esta vez era una guardiana llamada Niamh Fitzgerald. Le desconcertaba el uso de magia antigua de Isidora. Pero sigo sin tener claro qué tiene esto que ver con Ranrok. Esos guardianes están jugando contigo. Hay que seguir presionándolos para que hablen. No funciona así. Para acceder a cada uno de estos recuerdos debo completar una prueba. No es tan fácil como te imaginas. Me muestran los recuerdos en un orden particular. Están... O no se fían de ti, o Anne no te importa tanto como para hacer las preguntas difíciles. Me importa, Anne. Pero me cansa andar explicándome. Tal vez deberíamos separarnos. No, no quería decir eso. Es que no estamos consiguiendo respuestas. Y las necesito. Por Anne. Lo sé. Veamos por qué nos ha traído aquí el tríptico. Vamos, rápido. Antes de que nos vean. Mucho ojo. He visto a los partidarios de Ranrok apartarse del camino un poco más adelante. Me pregunto por qué. Saqueo, imagino. En esta montaña guardaban las cosas de valor de la aldea. Pero lleva abandonada desde que Ranrok se apoderó de la costa. ¡Defiendo! ¡Perdió! ¡Mejor! ¡Vaya! ¡Alguien se cree mejor que yo! ¡Vendré el cuerpo!
bombarda! ¡Dame la forma, Pringo! Todos los seguidores de Ranrock se merecen lo mismo. Bien hecho. Thestrals. Hay quien los considera un mal presagio. No todo el mundo puede. Ya lo sé. Oh, muy bien. Solo era por hablar. No pienso escalar esta montaña en silencio. Esto podría ser peligroso si no tengo cuidado. Habrá un nido de Thestrals cerca. ¡Incendio! ¡Matad a todo el que entre! Ahí están. ¡Vamos! ¡Espera! Deberíamos idear un plan. Estoy harto de planear. Recibieron su merecido. ¿Qué mosca te ha picado? Estaba pensando en duendes muertos. Casi consigues que nos maten. Pero no pasó. Parece que los seguidores de Ranrock iban hacia arriba por el camino. Sigamos adelante. Ranrock les hará pagar a todos. Todo lo que esté hecho de plata de duende es nuestro. Ya sea una espada o un almacén. Todo. ¿Has oído al duende? Un concepto de propiedad ridículo. Eso sí, no me veo haciendo esto toda la vida. Ojalá algún día pueda montar mi propia operación con gente trabajando para mí. Aquí, tan sutil como un... Estoy de acuerdo. A los magos los aguanto solo si están muertos. Ranrock acierta con eso y yo quiero ayudarlo a cumplir sus objetivos al respecto.
Seré más silencioso que un Jobbernol. ¿A dónde vais? No, no me lo digáis. ¿Os veré allí? ¡Petríficos totalos! ¿Quién anda ahí? Aquí hay alguien. ¡Expelliarmus! ¡Descendo! ¡Arresto momento! ¡Expelliarmus! ¡Descendo! ¡Rando! ¡Leviosa! ¡Esto no quedará así! ¡Expelliarmus! ¡Descendo! ¡Arresto momento! ¡Repulso! ¡Sebastián, espera! ¿Esperar? ¿A qué? Oh, ¿por qué eres tan prudente de repente? Escúchame. Sé que estás furioso y frustrado, pero actuar sin pensar podría deshacer todo lo que hemos conseguido. Lodgok dijo... Ah, ¿tu amigo el duende? Para, ya basta. No todos los duendes son como Ranrok. No estoy contra ti. Queremos lo mismo, encontrar respuestas. Pensé que queríamos lo mismo. Es así. Escucha, Lodgok sabe cosas de Ranrok que nosotros desconocemos. Me dijo que, de algún modo, Ranrok sabe de los guardianes y está registrando sitios relacionados con cada uno. Por eso siempre parecen ir un paso por delante. Sé lo que me hago. Debes confiar en mí. O no creo que podamos continuar colaborando. Vale, vale. Lo siento. Me estoy dejando llevar por mis emociones. Y lleva siendo así un tiempo. Confío en ti. Y no creo que pueda ayudar a Anne sin ti. Bien. Está claro que Ranrok sabe más de lo que creíamos. Debemos ir con cuidado y hacer esto bien. No actuemos sin pensar. Nuestro trabajo está claro. Debemos actuar juntos si queremos encontrar la pieza final del tríptico. Coincido. Por ahora, vamos bien. Qué bien. Arañas. Mira qué bien. ¡Defiendo! ¡Incendio! ¡Nervioso! ¡Nervioso! ¡Repulso! ¡Defiendo! Protego, desmayos. Con Fringo.
librado al mundo de otra araña. Esta noche dormiré mejor. Estas arañas están decididas a devorarnos. Seguro que somos más sabrosos que los duendes. Ese cofre podría haber caído. Bueno, 3 empujones al menos. Animales insoportables. ¿Eh? ¿Una escalera que llega hasta aquí? ¿Para qué? Creo que aquí hace mucho que no entra nadie. ¡Con Fringo! Qué sitio. Aunque no es mi estilo. Lo veo muy recargado. La cueva no puede ser el único desafío. Tal vez deberíamos buscar runas. Ya hemos visto estos símbolos rúnicos antes. ¿Qué ganas tengo de salir de aquí? ¡Rebelio! ¡Sebastián! ¡La entrada de un diario! Hay que buscar más. Ya podía dejar todas las entradas del diario en el mismo sitio. Ah!
troll enfadado para reconciliar a unos amigos. ¡Rebelio! Reparo. Toda una obra de arte. Más de una. ¡Te pulso! ¡Rebelio! ¡Con Fringo! La entrada de un diario. Isidora estuvo aquí. ¡Acción! ¡Wingardium Leviosa! ¡Leviosa! Sin aliento de subir tanta escalera. Pero... ¡qué vistas! Otra barrera. Seguro que podemos hacer una estalla. Puede acabar aquí. Tiene que haber un piso más por encima. ¡Rebelio! ¡Incendio! ¿Qué tal le va con la mejora de las prestaciones de la escoba? Esta entrada del diario es preocupante. ¡Rebelio! ¡Con Fringo! ¡Incendio! ¡Te pulso! Casi tan bien como si lo hubiera hecho yo. Es imposible que este lugar perteneciera solo a Isidora. Pero el tríptico nos trajo aquí. Otro símbolo único. A estas alturas deberías saber leer runas con fluidez. ¡Rebelio! ¿De las zonas que creó Isidora? Isidora debe de haber perfeccionado su habilidad con la magia antigua aquí.
Rebelio. Por los recuerdos que he visto, sé que los guardianes e Isidora no estaban de acuerdo sobre el uso de la magia antigua. Ojalá pudieras ver uno de sus recuerdos. ¡La última pieza del lienzo del tríptico! ¡Lo hemos conseguido! Isidora no debería haber tenido que ocultar todo esto. Por los recuerdos que he visto, sé que los guardianes e Isidora no estaban de acuerdo sobre el uso de la magia antigua. Pero no entiendo por qué parece haber llegado tan lejos para contar su historia sin su conocimiento. Ojalá pudieras ver uno de sus recuerdos. Y yo. Quizá las cosas se aclaren un poco más al completar el tríptico. No puedo creer a dónde nos ha traído el tríptico. Ya está. Déjate de tanto suspense y colócala ya. Ah, otro pensadero. ¿Esto es lo que estábamos buscando? Me pregunto... ¿Qué pasa? Averigüémoslo. No puedo traer a mi hermano de vuelta, padre. Pero sí darte la paz. Pasen. Isidora. Tenemos mucha curiosidad por... Estamos listos. Tengo algo que enseñaros. Padre, estos son mis compañeros de Hogwarts. Padre lleva sin hablar desde la muerte de mi hermano. En mis viajes pude confirmar lo que siempre he creído. Que albergamos el poder para eliminar el sufrimiento. Isidora. ¿Pero qué ha hecho? Quitarle su dolor. Gracias. ¿Ha funcionado? Efectivamente. Claro que sí. Es plata duende. Necesito algo mucho más grande. De acuerdo. Sería de agradecer que me contaras lo que piensas almacenar. Magia. Sobrante de un hechizo que ideé para eliminar el dolor. Pero, si se usa correctamente, su poder servirá a una causa aún mejor. ¿Pero por qué querrías guardar una magia así? Solo necesito salvaguardarla hasta convencer a mis compañeros de su valía. Es una magia que inquieta a algunos.
No todos están listos para semejante poder. Es posible. Pero alguien lo estará. El dolor ha cesado. Lo sabía. Sabía que podíamos ayudar a Anne. Algo está pasando, Sebastián. ¿Qué insinúas? ¿Has visto lo que hizo? No, no lo recuerdo, es el retrato. Creo que la razón por la que Isidora no ha aparecido es porque no puede. No te sigo. Conocemos esa vista de antes. Es la casa abandonada de Felcroft. El cuadro destruido era ella. O sea, alguien ha destruido parte del lienzo encantado. Pero encontramos el recuerdo. Sí, sí, es cierto. Hemos visto lo que ella quería. Hemos visto lo que puede hacer. Lo que tú puedes hacer. No sé cómo hacer lo que hizo Isidora. Pues debes aprender. Los guardianes te enseñarán. No creo que vayan a hacerlo. Los guardianes creen que quitar la capacidad de sentir dolor es una forma de magia complicada e imprevisible que debe usarse con sumo cuidado. Si se puede. ¿Si se puede? Has superado todos sus desafíos. Has demostrado de sobra tu valía. Tú puedes usarla. Tienes lo que hace falta. Por favor, habla con los guardianes. Si no por mí, hazlo por Anne. ¿Por qué los guardianes quieren callar a Isidora? ¿Por qué destruirían su retrato?